Así que por ahí me siento privilegiado y creo que soy un buen ejemplo de un mestizo, porque tengo mi lado ibérico judío y tengo mi parte ancestral inca, ¿no? Entonces, Lady Gutiérrez Bosco. Permítanme presentarles a parte del equipo de Capacidad. Claudio Maque es nuestro director secretario y él va a tomar nota de esta primera parte, que es la plenaria. Se dieron cuenta que la promoción de nuestro congreso varió en la denominación respecto a los anteriores. Y bueno, en este caso solo había uno anterior, el de Bolivia. Pero seguramente han visto que en otros eventos siempre nos llaman guías de turismo y en algunas ocasiones guías turísticos. Bueno, esa de repente, en algún momento de la historia, ha sido la forma como se nos identificó. Es más, hasta la ley dice la ley del guía de turismo en el caso de que haya, ¿no? Porque en otros países no lo hay. Pero ya ahora, pues, con la globalización, con el acceso a diferentes fuentes de información, con mayor amplitud académica, reconocemos que el término está mal enunciado. Porque sí, es un sueño ser el guía del turismo. ¿Qué quiere decir? El que conduce a los transportes, a los hoteles, a los consultores, a los gobiernos. Todo eso es turismo. Lamentablemente no somos eso. Nosotros conducimos a las personas. Estas personas se llaman turistas. Entonces, en varios países ya están llamándose guías de turistas. Entonces, el año 2009 tuvimos la feliz oportunidad, permítame Claudito, hemos sido parte de una consultoría con el gobierno local y sacamos este manual. Buen día, estimados amigos guías de turismo. Vengo aquí por la invitación de mi amigo Regis Gutiérrez, que el año pasado me visitó a mi casa, la planificadora de los marqueses, que él estaba camino hacia La Paz a un evento como este. Y apenas me dijo que iba a un evento de turismo, yo le dije, Leilis, tienes que llevar pan para hacer probar a nuestros hermanos de Bolivia. Y estoy seguro que algunos de los que han probado este pan hoy están aquí. Bienvenidos al Cusco, bienvenidos al Perú. Soy músico acordeonista y también me dedico a la industria de la planificación. Espero pues que cuando tengan tiempo puedan visitar Oropesa, donde tenemos la planificadora, y se puedan llevar el pan calientito desde el horno. Amigos, les voy a dedicar un vaino de nuestra tierra del Cusco, el cual me honra representar como artista, no solo en el Perú, sino en diferentes partes del mundo donde me invitan. Este huayno lleva por título Urpitucha y está en quechua. Muchas gracias, espero les guste. Fuerte aplauso y aplaudimos al ritmo de nuestro huayno cusqueño. ¿Qué dice? Ay, 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 estoy pasando.
ay, 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 que te chayan, si vuelta a la mi. Muchas gracias, qué lindo, ese es nuestro baile cusqueño. Acompáñenos, maestro, por favor, en este momento protocolar, por favor, las luces, vamos a pedir arriba si nos apoyan con las luces. Asiento, por favor, maestro, podemos sacar el acordeón de repente a la engreída por aquícito cerquita. Vamos a invitar ya para la apertura respectiva a este encuentro, segundo encuentro internacional de guías de turistas con sede en Cusco, después de La Paz, Bolivia, al doctor Emeterio Mendoza Bolívar, director de la Escuela de Postgrado, ex-rector de la Universidad Andina de Cusco. Un fuerte aplauso, por favor. Nos firma su presencia. De igual manera, por favor, invitar a los representantes de la Clínica Suiza. De igual manera, por favor, invitar a los representantes de IPERU, PROMPERU. De igual manera, un representante de la Policía de Turismo que también se encuentra con nosotros, por favor, qué bueno, bienvenida, por favor. Viene Colombia, viene Brasil, viene Bolivia, viene Centroamérica. Ahora los vamos a nombrar apenas terminemos con esta presentación. Yo creo que nuestra mesa de honor, en ese entender voy a dar las palabras, mientras vamos a tener ya nuestra guía online, al señor y licenciado colega Lenis Gutiérrez, presidente de la cofradía Capaz de Chay, presidente de la organización de este segundo encuentro de guías de turismo. Hola, estimadas autoridades y dirigentes representativos del sector turismo, público que nos acompaña entre profesionales de diferentes países del continente, de las diferentes regiones de Perú, colegas del Cusco y futuros profesionales que se han dado cita en este magno recinto para compartir de primera fuente esas experiencias que le ha tomado a Costa Rica conquistar hasta 6 millones de turistas al año. Imagínense, en una visión planificada del turismo. Y lo que nos ha demostrado Diego esta tarde ha sido pues bastante de esa experiencia que está marcando ya el nivel de las conferencias que vamos a tener en estos 5 días. Así que hemos empezado con el pie derecho. Muchísimas gracias. Quisiera manifestar este cariño del pueblo cusqueño y de la comunidad profesional de Latinoamérica con un fuerte voto de aplauso para nuestro expositor Diego. Muchísimas gracias, Diego. Creo que la elección acertada de convocarte y de que seas pues nuestra cábala de aperturar con ese nivel de academicismo y experiencia está dando una valla muy alta para que los siguientes expositores intenten alcanzarlo, por favor. Voy a hacer dos precisiones.
mensajes muy puntuales acerca de mi desempeño en esta comisión organizadora y de lo que significa este congreso. Es un reto que salió en tiempos de post-pandemia, en el cual seguramente todos los países teníamos el reto de poder reactivarnos lo mejor posible. Si la pandemia nos ha golpeado tan fuerte a todos los países que dependemos en gran medida del turismo, el año pasado esta desgracia se multiplicó por dos en Perú, porque seguramente en los noticieros ustedes estaban siguiendo los conflictos que estábamos teniendo en Perú por 3 meses. Casi la totalidad de diciembre, enero y febrero, y eso repercute innegablemente para nosotros en la cancelación de viajes, ¿no? En la postergación. Y pues Cusco tiene gran dependencia de esta actividad económica, así que hemos sentido más que otras regiones de nuestro país el golpe. Entonces decíamos, ¿cómo podemos encontrar escenarios para colaborar? Porque nosotros en Carpaquiacha y varios de la generación de los nuevos colegas aquí en Cusco sentimos de que no todo hay que dejarlo al gobierno. Creo que debemos poner el hombro y ser parte de él. Entonces, esa idea es lo que nos ha conectado a la recuperación del patrimonio. Porque si decimos que solamente es competencia en el Ministerio de Cultura, nunca se van a hacer mejores cosas. Y eso nos ha guiado para programas de voluntariado, como lo menciona la licenciada Mati, todavía desde la universidad tenemos fotos que salíamos a limpiar con ayuda del famoso Rochabús. Así se le llamaba a un carro que tenía un tanque de agua incorporado y disparaba chorros de agua para, cuando habían protestas, pues disuadir a los protestantes. Y esos carros los prestaba la policía para limpiar varias calles. Y sentíamos que la gente se sorprendía diciendo cómo una persona extraña viene a limpiar mi calle, y nos alcanzaban baldes y detergente y nos improvisaban sanguchitos y unos refrescos. Entonces veíamos que la participación ciudadana está ahí, pero falta motivarnos. Entonces así hemos empezado este trabajo de voluntariado, y en ese sentido sentíamos de que el Perú está golpeado, necesitamos reactivar el turismo. Y Pablo Pumacalli, uno de los integrantes de nuestro equipo, da con el Facebook de la Federación de Bolivia que había un evento en Bolivia, así que de propio mutuo acuerdo nos fuimos, así como quien dice, con la expresión coloquial, cogimos nuestras chivas y nos fuimos para La Paz, Bolivia. Y gracias a que en ese momento nos manifestaron el apoyo de diferentes instituciones acá de Cusco, de gobierno, dijeron, si ustedes traen la sede, tienen todo nuestro apoyo, fuimos con ese desafío. Llegamos, participamos, y fue tan generoso el foro de esta primer encuentro internacional de guías que nos confirieron el honor y el privilegio de darnos esa sede. Entonces, por eso estamos aquí, porque es la segunda oportunidad que podemos reunirnos, hermanos de Latinoamérica, en una ciudad tan linda como es el Cusco, y que seguramente el próximo año nos va a tocar ir a otra ciudad tan preciosa que estamos deseando ya llegue ese día. Entonces, esta es la explicación de cómo es un génesis de este congreso. ¿Por qué lo hicimos? Porque queríamos contribuir con la reactivación, y aquí lo estamos viendo. La reactivación se da a partir de que mejoremos nuestros conocimientos, se da a partir de que ya uno de ustedes, cada uno de ustedes ha generado un movimiento, ha comprado un boleto de bus, de avión, ya está comprando un hotel, y seguramente esta experiencia que ustedes van a llevar a vuestros países cuando retornen va a ser favorable para que más personas vengan. Ese es nuestro granito de arena que le estamos poniendo a la reactivación. Y segundo, ¿por qué hacemos los congresos? Porque fortalecemos nuestro patrón. Y lo quiero poner en pocas líneas. En líneas como que cuando explico un sacsayhuamán y les digo a mis turistas que ese muro pétreo, esos baluartes, fueron construidos hace 700 años, 2 meses y 5 días. Y en esos turistas me dicen, todo el guiado ha sido asombroso. Pero ¿cómo tienes esa precisión de decir 3 meses y 5 días a los 700 años, ¿no? ¿Qué tal capacidad para precisar de esa manera? ¿Cuál es tu fuente? Yo les digo, es que asistí al congreso hace 3 meses y 5 días y el expositor dijo que ese muro se construyó hace 700 años. Entonces, los congresos nos ayudan a tener contundencia en nuestras explicaciones, colegas. ¡Que viva nuestro congreso! Permitiéndome con la venia de nuestra señorita maestra de ceremonias,
tenemos un invitado especial desde los Estados Unidos. Él es James Saunders, es originario de Inglaterra y vive alternando su domicilio entre su natal Inglaterra, Ontario, Canadá, y también es chileno. Tiene una pareja que vive en Santiago de Chile, así que está por todo el mundo moviéndose. Ahí está la comunidad de Chile, y ahí está nuestro pueblo peruano. Entonces, la razón por la que lo hemos convocado es que él representa a la World Federation Tour Guides Association, en español, al gremio mundial de asociaciones y profesionales guías del mundo. Entonces, es la instancia máxima que tenemos en instituciones asociativas representativas de los guías. Así que estamos con un gran privilegio, pues, de contar con su participación. Así que Julito nos va a ayudar con la traducción que podamos tener. Jim Saunders, please, you're more than welcome. Thank you for inviting me. Excuse, I understand Spanish, but every time I speak Spanish, Cervantes turns over in his grave. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Él entiende español, pero no puede hablar y cada vez se le hace más difícil recordar las palabras. I am very excited to talk to you. Está muy feliz de juntarse a nosotros. A huge amount of work has been put into this whole congress, and I'd like to thank the organizers before you do. Thank Levy and everybody who was involved in organizing this. Thank you for your hard work. Muchas gracias por el trabajo que estamos desempeñando. Él sabe de la magnitud del esfuerzo que se tiene que hacer para lograr un congreso de esta magnitud, y él está muy agradecido por este trabajo. I think you are doing a fantastic service to the guides of South America, holding a congress and getting everybody together in the family of tourism. Él está viendo que estamos haciendo un buen trabajo al reunir a todos los guías de Sudamérica en este congreso internacional. Peru is a country that is especially close to my heart. I have traveled extensively and often, and in a past life I had a girlfriend in Lima. Peru está muy, muy cerca a su corazón, ha viajado mucho por ese país en los últimos años y anteriormente también tuvo una novia que era peruana. The World Federation stands for being a family, and through the membership of your associations, you're in a worldwide family of 200,000 guides. La Asociación Mundial de Guías está muy feliz de que nosotros seamos parte de este grupo. Ellos tienen 200 asociaciones que son parte de este grupo. And I'm sure if I walked around... El tema del liderazgo transformacional es fascinante para seguir creciendo, para seguir transformándonos como líderes en el campo del turismo. Y como no, el tema de prospectiva nos permite construir constantemente a partir de la realidad que vivimos, sobre todo en el aspecto social, económico, particularmente turismo, que aporta grandemente a los sectores más importantes de nuestro Perú. Cuando el equipo de trabajo liderado por el licenciado Neyes se presenta a mi despacho, a la escuela posgrado, me decía: queremos trabajar juntos, es decir, fortalecer el trabajo en equipo. No podíamos dejar de lado esa circunstancia, porque trabajando en equipo podemos lograr ser más resilientes. Queremos sumarnos permanentemente a este trabajo liderado, en este caso, de la organización Kapahiachai, en su equipo de trabajo, como no, acompañado por todos los sectores económicos, sociales de nuestro país, de nuestra región. En ese sentido, no solamente termina ahora nuestra cooperación, sino que el día 2, el día jueves, estaremos firmando
un convenio tripartito entre el Kapa Hiachai, como también con el Monseñor Ciro de la Prelatura de Juli I y la Universidad de Andina Cusco, para consolidar nuestro compromiso, nuestro trabajo permanente por el bienestar de nuestra región, de nuestra ciudad y, como no, del Perú. En ese sentido, dejo inaugurado a nombre de la señorita rectora de la Universidad de Cusco y el equipo de trabajo. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestros hermanos que han venido de Vega de Pascua. Un aplauso para ellos, por favor, los guías de Vega de Pascua. A nuestros amigos guías de Costa Rica que también están presentes, muchas gracias. A nuestros amigos guías de Bolivia que también están presentes, un aplauso para ellos. A nuestros amigos que se presentan de forma virtual, pero que también llegan unas delegaciones a tarde, los amigos guías de Colombia y guías del patrimonio, están presentes. Y también queremos agradecer encarecidamente a nombre de la de Kapa Hiachai, de nuestro director, de nuestro presidente Lidio Gutiérrez y todo el grupo de organizadores, a todas las personas que están haciendo posible este evento. Cabe mencionar al licenciado Ricardo Guillén, al licenciado Alex Huacayo, al licenciado Julio Camacho, quien les habla, al licenciado Eduardo Valenzuela, al licenciado Oscar Cornejo, al guía oficial Efraín Valles y al doctor Claudio Sarmiento. De igual forma también, cumple